por la libre voluntad de los electores. Al no lograrlo, perdió gran parte de su fortaleza como líder político. Su imbatibilidad electoral había sido cuestionada, y aun cuando sus seguidores y allegados desde el Estado le entregaron a como diera lugar el triunfo, lo hacían porque ellos también ganaban. Saltar la valla de la juramentación, aplacar el descontento internacional y la protesta nacional, era parte de la agenda del último mes en donde salió airoso. Sin embargo, la crisis de nacimiento han hecho de Fujimori más débil que nunca. Ya no es el sorprendente retador del 90 ni del arrollador candidato del 95. Ahora tenemos un gobernante a quien no le es suficiente su sola alianza con las Fuerzas Armadas, ni su retórica a través de los medios, ni su sorprendente capacidad para salir del atolladero político con soltura para mantener un liderazgo incuestionable. Estamos delante de un gobernante a quien se le ha cuestionado su origen y quien ha perdido crédito experimentando un desgaste mayor del que parece. Esas facturas no solo las quiere cobrar la oposición, sino el entorno mismo del poder. La debilidad ocasionada por su cuestionada legitimidad hace que Fujimori requiera de mayores compromisos que antes. Y mientras más se quede en el poder, más requerirá de ellos. Por eso no es raro que Vladimiro Montesinos o Absalón Vázquez intenten tener mayor juego propio. El primero, obligando a Fujimori a presentarlo como el artífice del desbaratamiento de un tráfico de armas a la guerrilla colombiana, que ha puesto al gobierno peruano en un papel incómodo e innecesario si no fuera por la capacidad de presión de Montesinos. El segundo, organizando silenciosa, pero de manera diferenciada del resto del oficialismo, a Vamos Vecino y controlando una porción importante de la bancada oficialista, lo que permite hacer de Absalón Vázquez un hombre clave en el poder. La debilidad de Fujimori se ha manifestado, tal como se ha filtrado a la prensa, en los mensajes a través de su hija Keiko Sofía para persuadir a ministros y parlamentarios que no se plieguen al hombre fuerte de inteligencia. Para contrarrestar esa debilidad, Fujimori requiere un apoyo ciudadano que hoy le es difícil de articular. Ya no es tiempo de medidas audaces y espectaculares, sino de ajustes que no otorgan popularidad. Su desconfianza hacia su entorno se acentúa cuanto más depende de él. Esta soledad en el poder es la manifestación de un liderazgo que tiene todos los rasgos de encontrarse en declive y puede ser el preludio de su fin. Muchas gracias. 10 años de fujimorismo han significado una campaña constante contra los partidos políticos y el apogeo de los llamados independientes. El resultado ha sido que nuestro sistema político ocupa la frontera entre la democracia y el autoritarismo. Pero esto es obviamente el efecto y no la causa del fenómeno. Fujimori existe, entre otras razones, por el desmoronamiento del sistema de representación de los partidos políticos a fines de los 80, en el que ellos fueron plenamente los responsables. Es decir, Fujimori es hijo de la crisis de los partidos políticos. Pero para crecer debía convertirse en un parricida, matar a los partidos. Eso es lo que intentó hacer a lo largo de la década. Si los partidos requerían movilizar a los electores como ciudadanos, Fujimori requería desmovilizarlos. Si los partidos necesitaban a los electores en tanto masas, Fujimori los necesitaba en tanto individuos. Si los partidos funcionaban con las masas en las calles, Fujimori funcionaba con ellas en sus casas. De esta manera, Fujimori y los partidos políticos fueron caras de la misma moneda. Entre ellos se desarrollaron vasos comunicantes que explicaban que la fortaleza de uno fuera la debilidad del otro. Fujimori fue la parte dominante de la relación, que contribuyó a generalizar la idea que la política, como actividad encaminada al poder, era reprobable, que aquellos que la practicaban, los políticos, eran de dudosa reputación, que los aparatos que los organizaba, los partidos, eran corruptos y que las ideologías eran inservibles. Ante eso se levantó la idea,
exitosamente divulgada por Fujimori, que el individualismo y el pragmatismo eran los vectores de la conducta pública, y para ello era mejor ser independiente, organizándose lo menos posible a la altura de estos débiles compromisos. Esto fue facilitado por los partidos cuya actuación pública parecía darle la razón. Sin embargo, la realidad matiza hasta los fenómenos más contundentes. En los tres últimos años, miles de jóvenes se han expresado en las calles y han roto el temor a la política después de casi una década. Hay una nueva generación que se está gestando y que necesita aprender a organizarse. Sienten desconfianza por los partidos de ayer, pero tampoco están dispuestos a abrazar al fujimorismo como conducta de vida política. En los partidos, por su lado, hay corrientes de opinión que pugnan por cambiar. Saben que con los estilos y preparación anteriores no hay las fuerzas que los ayude a una reconstrucción partidaria, que es condición necesaria para una reconstrucción institucional del país. Por lo tanto, estamos delante de un proceso político de naturaleza vital para restablecer la democracia. El tema partidos políticos es pues fundamental en la agenda política institucional y nunca como ahora ha pasado a ser un índice para medir el grado de avance de cualquier reforma política. Por lo tanto, una de las enseñanzas mayores del fujimorismo ha sido reafirmar aquella tesis que quiso negar: no existe democracia sin partidos políticos. Muchas gracias. Las pugnas ahora evidentes al interior del oficialismo tienen explicaciones que se ubican en el pasado reciente. La dinámica del primer fujimorismo produjo el casi olvidado Cambio 90. De aquel grupo auroral, lleno de independientes, evangélicos y microempresarios, solo queda Luz Salgado y Andrés Reyardo. El resto no salió elegido parlamentario y el mismo Fujimori se encargó de desprenderse de su pasado partidario, del que ya se sentía realmente incómodo. Los sobrevivientes a esta poda y olvido se reubicaron en la bancada oficialista. Nueva mayoría, creada con el personal del nuevo fujimorismo post-autogolpe de 1992, llegó al Parlamento y logró desplazar a los cambistas, que con dificultades lograron mantener algunos puestos más por liderazgos personales que por sobrevivencia organizativa. Desde Nueva Mayoría desarrollan su perfil Marta Chávez, Joy Guay, Ricardo Marcenaro y más tarde Marta Hildebrand, entre otros. Pero allí también desarrolla su influencia Vladimiro Montesinos. Sin embargo, si bien existían diferencias entre los parlamentarios de Cambio 90 y Nueva Mayoría, los unía el hecho que eran agrupaciones únicamente parlamentarias. Fuera del Congreso carecían de aparato organizado. Por eso les fue imposible lograr apoyo electoral en las municipales de 1993 y 1995. Otro es el caso de Vamos Vecino, grupo nacido bajo la mano organizativa de Absalón Vázquez, que compitió con cierto éxito en las municipales de 1998. Su paso por el aparato del Estado le permitió reclutar a miembros de su organización que, a diferencia de las anteriores, se planteó ser realmente nacional. Por ello, su ingreso a los municipios y paralelamente a las prefecturas, allí copó de esta manera el espacio que no podía hacerlo tanto Cambio 90 como Nueva Mayoría. Con esa base social y local, se planteó luego el ascenso al Parlamento. Allí logró un porcentaje importante de la bancada oficialista, en donde ha colisionado con los parlamentarios antiguos y particularmente con los cercanos a Vladimiro Montesinos. Sus líderes no tienen figuración pública importante, pero sí influencia a través del aparato organizativo que el pasado aprista de Absalón Vázquez ha sabido utilizar. Esto hace que si Ricardo Chiroque sea el hombre de confianza a nivel municipal, Anselmo Revilla y Rolando Reategui lo sean a nivel parlamentario. Los vecinistas aparecen como críticos del modelo económico y algunas medidas del otro sector de la bancada oficialista. Su presencia es cada vez más notoria y buscan representar a los provincianos y los pobres
que reciben los programas de asistencia del gobierno. Eso es claro en sus críticas y reparos al proyecto, por ejemplo, de ley de municipalidades, así como el que pondría fin a la propiedad comunal de las azucareras. El absalonismo busca organizar a las masas fujimoristas y lograr espacio y representación, lo que provoca que Vladimiro Montesinos acerque sus relaciones a los parlamentarios de Cambio 90 y Nueva Mayoría y estos acepten, para no caer en manos del absalonismo del que se sienten distantes. Por lo pronto, ha logrado colocar hombres cercanos a él en el clave Ministerio del Interior. El contrapeso de Montesinos estaría pues en el control importante del aparato del Estado, las Fuerzas Armadas, donde no puede llegar a Absalón Vázquez, pero le es difícil montar un aparato partidario que no sea a través de terceros, lo que lo hace mucho más difícil. Todo lo anterior no hace sino mostrar a un oficialismo que ya no es monolítico y en donde se desarrollan tensiones y pugnas que el mismo Fujimori no puede detener. Esto no necesariamente indica un deterioro del régimen, pero sí un debilitamiento que puede ofrecer sorpresas antes impensadas. Muchas gracias.